En esta misma cancha, pero en una época totalmente a la distinta de hoy, con una cancha más moderna, más contemporánea, Rolando Bascur, quien hoy es nuestro retrato a través de Teleangol y este proyecto presentado al Fondo de Medios del Gobierno Regional de la Araucanía, queremos contar la historia de quien en su vida le entregó mucho a Club de Deportes Malleco Unido, equipo que defiende a la ciudad de Angol, pero también a la provincia de Malleco. A través de este programa queremos conocer la historia de quien entregó su vida en estos pastos por uno de los equipos más reconocidos del sur de nuestro país, que hoy participa en la segunda división del fútbol profesional. Retratos a través de Teleangol con el financiamiento del Fondo de Medios del Gobierno Regional de la Araucanía. Mi nombre es Rolando Bascur, futbolista, ex futbolista profesional, con larga trayectoria en el fútbol. Mis primeros inicios fueron en Lota Schwager, más bien en la primera escuela de fútbol que se formó en el país, fue la de Lota Schwager. En esa participé yo, de ahí nací, junto a Merelo, Jiménez, entre otros. Y era dirigida por don Hernán Gárate, que fue posteriormente el instructor de la INAF. De muy pequeño yo comencé ahí, en la escuela, y logré debutar en el fútbol profesional a los 17 años, que fue en Rancagua contra O'Higgins. Y en ese tiempo ya tenía como técnico a don Dante Pesce. Fui seleccionado de la zona sur, seleccionado chileno, en ese tiempo con el entrenador alemán Rudi Wüttendorf. O sea, se hacían dos selecciones, una sur y otra del norte, más una de Santiago, y ahí iban seleccionando a los futbolistas. Posteriormente, con Lota Schwager, el año 75, que fue uno de los mejores años de Lota Schwager, y que en su historia deportiva es el mejor porque se logró el sexto lugar en el fútbol, en el campeonato de primera división. Llegamos a disputar la final de la Copa Chile con Palestino. Y ocupamos el sexto lugar en la competencia. En ese tiempo la dirigía don Alicel Belmar con don Nelson Oyarzún, el famoso consomé de Oyarzún. Después llegó don como técnico el uruguayo Mario Patrón, el que me apodó el pequeño gran europeo. También hicimos una muy buena campaña terminando en la medianía de las tablas. Después estuve como técnico en Lota Schwager a Vicente Cantatores, y aquí ya el Zorro Álamo, un poco antes. Excelente, Sergio Cruzat también estuvo con Lota Schwager. En ese tiempo Lota Schwager era una institución muy poderosa, en ese sentido. No había problemas de dinero, los traslados eran sumamente cómodos en buenos hoteles. Hasta el año 76 tuve Lota Schwager, que fue mi último año, donde posteriormente don Alicelo del Mar vino a Malleco y me trajo. El primer año en Malleco, que fue el 77, me costó demasiado, porque venía de un fútbol diferente al cómo se jugaba en el ascenso. Pero con el correr del tiempo me fui acostumbrando y logré hacer muy buenas campañas en Malleco. De hecho, el primer año con don Alicer jugamos una liguilla, la primera liguilla al tiro para ascender contra Cobreloa y Santiago Morning. En esa liguilla subió Cobreloa y se mantuvo Santiago Morning, me parece que bajó Wander, uno de ellos. Después ya la historia más conocida con el Totó Sheinostroza, donde creo que hicimos los mejores años de Malleco Unido desde el 82 hacia adelante. Sin antes yo en el 82 ir pasar por un año por Cobresal, donde se hizo un equipo para subir, que no lo logramos, pero sí fuimos a la liguilla por ascender con Everton, Palestino y Trasandino. No logramos subir. Y ahí yo volví a Malleco Unido, que fue el año 83, a mediados del 82, 83, y que fueron las mejores presentaciones que tuvo Malleco Unido en el fútbol profesional. Desde el año 82 hasta el 87
estuvimos participando de todas las liguillas, llegando a ganar la Copa CCU, que fue una de las primeras triunfos profesionales que tiene Magic Unido en su historial, y único. Han pasado muy buenos jugadores aquí en Malleco, han llegado jugadores que fueron seleccionados chilenos, jugadores de jerarquía, como para recordar algunos, y otros que nacieron aquí mismo en el club, porque Malleco Unido tenía esa característica que siempre sacaba jugadores de la zona, de su propio semillero. Y de eso podemos recordar a Chelo Parra, a Octavio Fritz, Tomás Díaz, Juan Rifo, el Ferreira, el arquero, Benavides, Cabeza, muchos, algunos que me olvido, pero son muchos jugadores que nacieron aquí con la camiseta de Malleco. Y a eso se le agregaban jugadores de muy buen nivel futbolístico, como que uno de ellos, que es el Alfredo Núñez, que fue seleccionado chileno, Juan Rápido Roja, Marcelo Miranda. Y Malleco tenía siempre la virtud de que uno de sus jugadores, que eran propios de su zona, lo lograba vender a otros clubes de primera división. Por lo tanto, había muy buenos recursos para la institución, y de hecho había mucho tiempo que pasábamos sin tener problemas económicos. Yo soy nacido en Coronel, en la zona minera, sí. Mi papá se fue muy joven allá conoció a mi mamá, allá nací yo, de ahí nació mi pasión por el fútbol, porque la zona minera es muy, muy generosa en futbolistas. Es muy poblada la zona y salen muchos muy buenos jugadores. Sí, estuve un año a préstamo en Independiente Cauquenes, que me llevó el Gallego Báez. Allá conocí a mi esposa y posteriormente volví a Lotashuay, que fueron las 4 o 5 mejores temporadas que tuvimos con el equipo. Una muy buena llegada que yo tuve con la gente, bueno, de hecho también aporté mucho en ello con mi disciplina, con mi manera de ser. Entonces fui muy, muy querido por la gente, al igual que yo me entregaba mucho por el club. Y de hecho logré con Malleco Unido ser nominado como uno de los mejores jugadores de la novena región, donde fui premiado por la DGDR de Temuco. Y también fui catalogado como uno de los mejores 10 del ascenso. Y goleador de Malleco Unido con 16 tantos en ese tiempo. También tuve como premio en la liguilla de Osorno, que le ganamos al local. Fui premiado por la Nacional de Chile, la Radio Nacional de Chile, que ahora es la cooperativa, como el mejor jugador de la liguilla. Y así tuve muy buenas cosas con Malleco, a la que ahora la camiseta la tengo mucho cariño, a su gente, y siempre, bueno, he estado pendiente de lo que pasa ahora, ya sea escuchando los relatos de Germán o de este señor que transmite afuera, que como le llaman, exactamente, que fue el que transmitió el último partido. Entonces, siempre estoy atento, a pesar de que me ha costado un poco ir al estadio por diferentes razones, pero siempre estoy expectante de lo que pueda pasarle al club. Bicicleta famosa, volvía loco a los defensas cuando jugó en Malleco, Cobresal también,
y por ahí tiene varias pasadas de otros equipos de primera división que hoy no recuerdo, pero fue extraordinario. De cuando llegó a jugar a Vallejo hasta cuando jugó su última temporada, siempre fue el mismo, muy buen compañero, con su era de muy buen camarín, Rolando, era de muy buen camarín, cosa que ahora cuesta mucho encontrar jugadores de esas características y de esa calidad humana que tiene Rolando. Ojalá tengamos a Rolando por muchos años más. Zurdo, rápido, inteligente. Normalmente los 10, los armadores, los creadores, ellos simplemente se preocupan de hacer los pases. Él no solo hacía eso, también hacía goles. Rolando Bocur inicialmente ocupó posición de puntero izquierdo porque era zurdo. Pero sin embargo, su velocidad, su dinámica, su inteligencia lo hizo que dominase prácticamente toda la parte ofensiva de su equipo y se transformase en uno de los grandes jugadores de la primera edición del fútbol chileno. Estamos hablando de eso antes de llegar aquí a Magico Unido, que fue el 77, creo. Yo puedo decir que está en la historia del fútbol chileno, no solo de Angol, no solo de Magico, está en la historia del fútbol chileno, por su calidad técnica y de personas, porque el gran problema hoy en día, tenemos grandes jugadores a nivel chileno, a nivel mundial, inclusive internacional, puedo citar Gary Medel y otros tantos que son tremendos jugadores, tremendas figuras, pero en su plano personal, su plano particular, ya se han visto, ha enfrentado una serie de situaciones, inclusive delictuales, inclusive policiales. Por lo tanto, Rolando Bocur representa lo que antiguamente era el futbolista, o sea, era un deportista que trataba de funcionar tanto dentro como fuera de la cancha, ser una buena persona y un buen jugador. Anécdotas de la gente de Iberia y de Los Ángeles, que siempre nos juntamos y siempre el Marcial Aspé siempre me recuerda, me dice, ahí Rolita, puta que nos tenía mareado a nosotros, me dijo, porque siempre el técnico nos decía, marquen al Bascur, y lo primero que nos hacía es un gol, y el técnico los retaba cuando llegamos, viste, les dije, marquen al Bascur. Siempre se acuerdan los carros de Los Ángeles, que siempre le pasa eso conmigo. Y casi siempre dice gol a Iberia. Eran muy buenos, y nosotros jugamos con 5.000 personas aquí. 5.000 personas aquí, llenamos el estadio. Siempre los clásicos fueron buenos, eran llamativos, bien jugados. Venía tanta gente de Los Ángeles como de Vallejo, era, pero... No, y también en la provincia. Y la provincia, sí, pues se dejaban caer de todos lados aquí, como Angol. Igual cuando lo acompañaban afuera, iban de todos lados a vernos. O sea, nosotros marcamos un hito aquí con Magico Unido, porque, bueno, de hecho, por Magico fue conocido Angol, porque a nosotros siempre donde íbamos a jugar, ¿dónde queda? ¿De dónde son ustedes? ¿A dónde queda Angol? ¿Cómo es Angol? Sí, así se dio a conocer Angol, pues fuimos como parte turístico también de la ciudad. Porque ¿llevaron el nombre de Angol? Claro, llevamos Angol a todos lados y bien, bien representado, porque siempre hicimos buenas campañas, tenemos muy buenas, la gente nos reconoció siempre, la gente que era filial de Santiago nos acompañaba a todos lados, siempre nos agradecían porque siempre andábamos bien, era muy rara la vez que sí, estuvimos como siete años nosotros en los primeros lugares, luchando con Magico. Sí, pero es que no lo podría hacer porque nunca tuve la oportunidad, entonces tampoco tuve el interés de ser conseguir el título de entrenador. Entonces. ¿Pero trabajas con escuelas formativas? Sí, ahí sí. Ahí sí, ahí lo estoy haciendo. ¿Bajo el alero de un... Sí, me gustaría, me encantaría.
porque tengo muchas cosas que enseñar. Fui uno de los jugadores que tuve mucha técnica, identificado con el club, con mucho talento. A mí me encanta, tengo unos chicos que van a salir muy buenos y que son muy fáciles, que vienen con unas condiciones innatas y que están aprovechando mi experiencia mía. De hecho, ya para el próximo año estamos planificando ya hacerla más en grande, uniformar los combusos, todo. Así que nos ha ido bien en ese sentido. Y espero que no se corte ese hilo, porque tenemos muchos cabritos buenos que hay que defenderlo y cuidarlo. Por Lota Schwager se lo hizo a la Universidad de Chile, en Santiago, se lo hizo a Adolfo Neff, en Santiago. ¿Cómo fue eso? Fue una pelota que me metieron, porque en ese tiempo yo jugaba de portero izquierdo. No me acuerdo que me puso una pelota en profundidad y le pegué cruzado y batí a Gringo Neff. Empatamos a 2 ese partido con la U. A Colo Colo también le hizo un gol. Y también estaba el Gringo Neff jugando en Colo Colo. En ese tiempo jugaba con los centrales del Rafa González y el Leonel Herrera, que es ese también fue un bonito gol de remató, me acuerdo, el Pato Ponce, tapó el arquero y entré yo y se la toqué por un lado así bien bonito. Pero uno de los goles que yo recuerdo mucho y que creo que fue uno de los mejores, que fue en Valparaíso, que le hice a Wander, porque me acuerdo que yo tomé la pelota en el área y a puro enganche iba botando mono ahí de Wander, pues, hasta que me salió el arquero y se la toqué a un lado. Ese fue uno de los goles más hermosos que yo recuerdo. Y el otro que recuerdo que fue muy lindo, que le hice a San Antonio aquí con Mayeco, que fue una pelota que la tomé de media vuelta, de la mitad de la cancha, le hice el gol al Binet. Al hincha de Mayeco no le podría pedirle que tengan paciencia, porque la paciencia va con un juez que le está yendo, pero pensemos de que con este nuevo técnico el club va a levantar y que vamos a estar en los lugares que siempre estaba Mayeco unido, que ha sido de la mitad para arriba, siempre mirando hacia abajo a los rivales. Y así que espero que la hinchada este próximo partido, que es con San Antonio, apoya al equipo, que hay muy buenos chicos. Yo estuve conversando con ellos, me vinieron a ver aquí a la casa también, me trajeron de regalo una camiseta el año pasado. Y espero darle las buenas vibras y que les vaya muy bien. A fines de los años 70 y a mediados del 85, esta galería albergaba a un público que venía a ver a un personaje muy importante del elenco del Club de Deportes Mayeco Unido. Nos referimos a Rolando Bascur, eximio deportista de la ciudad de Angol, quien paseó el nombre del Club de Deportes Mayeco Unido por todo el país y sin duda su nombre sigue dando que hablar en el concierto deportivo nacional. Hoy, a través de retratos, hemos querido destacar la figura de este hombre, quien en vida nos ha podido contar su historia y gran parte de su pasado en Club de Deportes Mayeco Unido. Esto es Retratos, proyecto presentado al Fondo de Medios del Gobierno Regional de la Araucanía junto a Teleangol.